Como director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el municipio de Usulután, El Salvador, Centroamérica, el doctor Bernardo de la O. Melgar da a conocer algunos cambios que la institución está sosteniendo con el objeto de ir mejorando el servicio a los derechohabientes. Bueno, efectivamente hemos tenido las declaraciones por los medios masivos de comunicación a través de nuestra directora general, la doctora Mónica Ayala, en la cual está anunciando pues la instalación de una sala de operaciones que desde hace más de 20 años la venimos solicitando, pero solamente en esta oportunidad, como ella muy bien lo manifiesta, ha tenido un lineamiento, una orden directa de nuestro presidente Nayib Bukele para que se desarrollen los diferentes servicios de salud en beneficio de los pacientes, en beneficio del personal. Para realizar cambios no se hacen en un abrir y cerrar de ojos, sino que se necesita tiempo y además recurso económico. Y es así como ellos han venido adecuando las instalaciones para que estén de acuerdo a lo que demanda la población. La otra parte que viene es también la instalación de una unidad renal que ya también los pacientes lo estaban demandando, para que los mismos ya no tengan que viajar hasta hacia San Salvador o hacia San Miguel poniéndose en riesgo de un accidente, poniéndose también en sobregastos que muy bien necesitan la familia, lo que es la economía. Por tanto, será aquí en la unidad médica de Usulután donde se les estará dando respuesta. Sabemos que Usulután como departamento tiene el mayor número de pacientes o de personas adoleciendo de la insuficiencia renal crónica. Por tanto, es necesario dar una respuesta de parte de salud. Y nuestra directora general, sensible de estas situaciones, ha tomado a bien brindar ese apoyo, porque ella es una persona muy inteligente, pero su corazoncito también nos ha manifestado que también lo tiene para Usulután, porque verdaderamente se identifica con la causa. En su momento contarán con un área para pacientes con insuficiencia renal, enfermedad que está atacando a muchos ciudadanos en la actualidad y es menester dar una atención pertinente. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Argueta.